Muy buenas a todos, yo soy Kaido y bienvenidos un día más a Legend of Mushroom. En el día de hoy tenemos el día 9 de la cuenta Free to Play. ¿Y qué trae el día 9? Pues tenemos, a ver, tenemos el impulso de montura, por fin, ¿vale? Por fin tenemos el evento del impulso de montura. Vamos a hacer primero los diarios y luego vamos a comprar todos los muelles que podamos, porque aún me faltan 2000 gemas, ¿vale? Para poder comprar 3 packs de muelles. Entonces vamos a recoger todo lo que podamos, a ver si con suerte llegamos. Bueno, si me diesen un poquito más por aquí, pues sería de gran ayuda, pero por el momento nos quedamos por ahí. Vamos a ver si subimos todo y vamos con los diarios. Vamos allá. Empezamos con las lámparas. Perfecto. 2 niveles más. Vale, vamos con las ruinas llameantes. Bueno, parece que por el momento está bastante fácil. Pero poco a poco se nos irá complicando. Yo creo que llegados a este punto ya es cuando se nos empezará a complicar. Y empezaremos a necesitar habilidades de más nivel. Vale. Perfecto. Vamos a hacer estas dos llaves más. Una más. Vale. Las llaves de reliquias las voy a hacer fuera de cámara, ¿vale? Hoy no me ha dado tiempo a hacerlas. Pero estas las voy a hacer fuera de cámara, ya que son bastante tediosas para el vídeo y se hace bastante pesado. Ya que las reliquias por el momento no trae nada nuevo, lo único que haría sería subir de nivel, entonces eso nos lo podemos saltar. Ya. Como veis, este boss ya está bastante durito. No me baja mucho la vida, no me baja básicamente nada, pero ya está bastante duro, ¿eh? En comparación a otros niveles. Aparte de que mi estatua está bastante mala ahora mismo, ¿vale? Ayer la lié un poquito, pero bueno, no pasa nada, todo se puede arreglar. Ahora iremos a ver la estatua también, como la tengo. Perfecto. Vale, yo creo que el siguiente nivel también lo pasamos bastante, bastante fácil. Vamos allá.
Vamos con el boss. A ver. Sí, de momento facilito. De momento bastante facilito. Perfecto. Vale, vamos a ver si conseguimos esas 800 gemas de alguna manera. Nos faltan 700. A ver qué nos dan por aquí. Vamos a tirar las lámparas. ¿Cuánto nos falta? Uf, nos falta nada ya para ser nivel 19. Vale, vamos a hacer una cosa. ¿Cuánto? Perdón, ni siquiera lo he visto. Ah, nos falta 100.000 nada más. Vale, pues vamos a comprar uno de esto. Y uno de este, ya que tengo un montón ahorrado porque no me voy a gastar absolutamente nada de esto. Me estoy guardando todos los puntos porque me interesa bastante más todo esto de aquí, ¿vale? Las llaves personalmente no me interesan, quizás sí, pero ya lo veremos. Lo que más me interesa son estas cuatro cosas de clan de nivel 7 y de nivel 8, ¿vale? Estas son las más interesantes que hay. A ver. Perfecto, ¿qué hay por aquí? Vale. Recogemos. Como veis, me he quedado con muy poquita comida. A ver si subimos a nivel 18 ya y desbloqueamos esta de aquí. Sería muy interesante. Recogemos esto de por aquí también. Mejoramos. Vale, y nos queda nada y menos. Vamos a ver. Aquí tenemos 300 más. Nos faltan 370. ¿Cómo podemos conseguirlas? Tenemos que hacer un par de desafíos de arena. Claro, aquí la gente ya se ha subido la montura muchísimo, entonces ya no puedo contra casi nadie de momento. Uy, me he quedado muy atrás por no subir la montura, ¿eh? Bueno. Bien. Vamos a esperar que la gente del clan nos ayude un poquito para bajar las horas y aceleramos todo. De mientras vamos a tirar unas lamparitas para recoger los desafíos. A ver si aquí tenemos suerte y nos toca unas gemas. No. Vale. Nos faltan muy, muy poco. Vamos por aquí, vamos a hacer las tiradas de compañeros. Compañeros y habilidades, claro. Vale, eso es lo que tenemos por el momento. Vale, genial. Subimos varios puntos de poder. A ver si nos dan algo interesante. No, ¿verdad? Ticket, ya. Esas 90 gemas para hoy me hubiesen venido súper bien. Vamos a recoger todo esto. Tal, tal, tal. Compartir. Vamos a ver si haciendo esto sacamos lo necesario. 300 gemas. Perfecto, ya son 1500. 1500 no, perdón. 1005. 1005 gemas. Entonces, vamos con esto también. Esto... vamos a hacer las tiradas ahora después, cuando hagamos un desafío de arena también. Vamos a regalar, como siempre. Y oye, volver a agradecer a todos los que me estáis regalando rosas, ¿vale? Porque
ya son bastante puntos. Siendo free to play es una locura el estar en el top 2. Así que se agradece a todos los que me estáis regalando, de verdad. Vale, vamos a comprar los muelles de la tienda. Aquí. Y podemos comprar 3. Tenemos 3.000. Entonces vamos a empezar a subir la montura de nivel todo lo que podamos. Vale, por el momento, ¿por dónde vamos? Por aquí. Estamos por el avión. Uf, nos queda muy poco para tener ya esto, la calabaza esta, o como la llaméis, cantimplora. Bueno, aquí pone Bangaño Púrpura. Bueno, yo no me fío mucho de ese nombre, pero vale. Nos queda muy poquito y ya después vamos a por la escoba. Pero aquí, en los últimos dos, piden muchísimo, ¿eh? Piden muchísimo. Perfecto. ¿Qué recogemos por aquí? Recogemos martillitos. Aquí nos volvemos a poner fuertes otra vez. Perfecto, todo el impulso completado. A ver cómo nos quedamos. Nos quedamos en el 25, que tampoco está tan mal, la verdad. No nos da recompensas, pero bueno, tampoco las necesito por el momento. Vale, vamos con la mejora del artefacto. A ver en qué nivel nos quedamos. Vale, acabamos de desbloquear el artefacto. Genial. Y nos quedamos a nada del nivel 24. A nada. Bueno, esto lo siento mucho, pero no me gustan las monturas que hay de momento, entonces prefiero ir a pata. Perfecto. 7 millones de poder. ¡Oh, 7 millones de poder ya! No me había dado ni cuenta. Uf, 7 millones y medio. Vale, 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 vale. Claro, subiendo la montura y el artefacto hemos subido una burrada. Pues claro. Deciros que realmente lo más importante en este juego para gastarse las gemas es la montura, ¿vale, chicos? Es la montura porque es lo que más te potencia. Te potencia muchísimo. En esta estrella de aquí, en la última, el porcentaje que te da de... No, perdón, de aquí, la estrella, la última, para pasar a la escoba, el porcentaje que te da de pasar de la cantimplora esta a la escoba es el doble y un poquito más. Entonces se nota muchísimo. Vamos a ver si ahora hacemos un desafío de arena y tiramos las últimas. ¿Y por qué ahora sí me salen de 5? De 5 millones. Bueno, vamos a hacer una cosita ya que tenemos algo de comida por aquí. Y es hacer un par de tiradas a la estatua. No creo que me la voy a quedar. Vamos a seguir tirando. Ataque global. Bueno, mejor que nada es. Un bonus de daño crítico me vendría genial. No, vaya por Dios. Bueno, pues nos quedamos así por el momento. Tenemos daño de combo global y ataque global. Estas dos me las voy a cambiar y espero que me salga bonus de daño crítico. Seguramente ataque global también me lo quite, ¿vale? Pero necesito ahorrar un poquito de comida para no quedarme con la estatua en mala posición. Un arquito. Contraataque recuperación. Es bastante mejor que el que tenemos. Pero... ¿veis? Como veis, me quita poder. Porque este lleva el crítico y es lo que me viene bien a mí. Entonces, lo siento mucho, pero nos vamos a quitar este arco. Seguimos buscando. Vamos a hacer un desafío de arena para que nos dé los puntos. Thank you.
Perfecto, vamos a hacer las tiradas free del evento. Vale, bueno, esto es muy bueno, ¿vale? Realmente estas cartitas que nos la den siempre están muy bien, porque ya tenemos 14, aún quedan un par de tiradas gratuitas y podemos sacar algo bastante interesante, como puede ser 1000 martillos, que siempre vienen bien, o incluso los cristales AG para cuando salgan las almas, ¿vale? Por el momento nos quedamos por aquí, solo queda subir un poquito más en fases, que de momento nos hemos quedado en Apocalipsis 6, 3, 1, y hoy subiremos una barbaridad gracias a la montura y al artefacto. A ver, vamos a regalar lo último. Ah, no, nos han regalado, pues chicos, muchas gracias, de verdad. Bueno, nos quedamos por aquí. Se agradece un like, un suscribir y nos vemos en el siguiente vídeo con más. ¡Chao!